presentado, quen somos e que facemos o noso proxecto, agradeceríamos os que vos sentarades en círculo. ¿Dentro de las mesas o en sitios? Bueno, como vos queráis. Pensamos que é moi importante traballar as idades moi tempranas. Chámase o teatro como amigo, as miñas compañeras vamos explicar un pouco en que nos baseamos e que pretendemos con el teatro. Describimos 4 actividades ao longo do proxecto. A primeira sería contar un pouco sobre a igualdade, que se chama Todos Somos Diferentes, ao grupo clase. Está dirigida a segundo ciclo infantil. A segunda actividade, que se realizaría ao longo de todo o proxecto, é levar a cabo unha dramatización co alumnado sobre ese, a partir dese conto, pero que modifican a historia, que crean novos personaxes para que haxa cabida para todas as persoas coas diferencias e características de cada persoa. A terceira actividade sería uns aros inclusivos, que, bueno, supoño que todas sabredes o que son, pero é supoñer pois, aros de diferentes tamaños e diferentes cores nunha aula no exterior, poñer música ou o que sexa, cando para, todo o grupo ten que estar dentro de algún aro, non pode quedar ninguén fora, para fomentar pois, que se acheguen uns a outros e esas cousas. E o último sería a actividade que imos levar hoxe a cabo aquí. Bueno, pois a actividade que vamos ver a cabo dividiríase en dúas fases. Unha primeira que se levaría a cabo na Asamblea da Mañá, o que faríase é poñerse a todos en círculo e que se senten con quen mellor con quen queira, vamos. O que tenderán a facer será a sentarse coa persoa que máis confianza teña ou que mellor relación teña. En a segunda fase sería de despedida, tamén faríamos o mismo, só que agora o que lle pediríamos a todos sería que se sentasen pois, ca persoa que non ten confianza ou que non falou e que lle diga unha cousa boa que fixera ese día. Nós, como temos pouco tempo, levaremos a cabo a segunda fase o que vamos facer, como non estamos todos xuntos durante toda a xornada de escolar, o que vamos facer é dicir algo bo da outra persoa, pero durante todo o cuatrimestre. Como podeis ver, os mandamos sentados en círculo e se miráis a vuestros dos lados, seguramente estaréis sentadas ao lado de gente con a que tengáis confianza, sí, sí, se vai bien e... Entonces ahora lo que pretendemos es que os cambiéis intentando sentaros ao lado con la persona que menos hablasteis durante este curso, este cuatrimestre, durante los 2 años de carrera. Así que si hacéis favor. Quedaros aquí, yo estoy grabando, así que... Joder, es que la cena y las palabrotas en el vídeo. Estoy rodeada. A ver, uy, pues no sé, ¿qué hay que decir? Algo bueno, dices, ah. Le podría decir a la persona a su derecha o de su izquierda, por donde empieza, algo que cree que esa persona hizo bien durante este cuatri o durante este. A ver, pues yo creo que Carmen, pues, a ver, no lo sé, no lo puedo saber, pero me puedo imaginar que fue una persona muy positiva, a pesar de cosas malas que le pudiesen pasar. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y ya. Con mucha energía. Sí. Pues pienso que Chris también fue una persona muy positiva y supo
cómo afrontar los retos que se le ponían, por ejemplo, llevar a cabo los trabajos y así, y supo salir adelante. Gracias, Karen. Tú habla de mí y de ella. Vale, bueno, yo pienso de Inés. Pienso de Inés que es una persona que creo que ha socializado muy bien con el resto de personas, que no le haya costado nada socializar. Mira qué bien, te quiero mucho. No, y yo. Yo es que ella no la conozco, en plan no conozco a nadie, solo la literatura, pero bueno, di algo bueno de ella también, que la conocí. No te toca a ti, joder. Yo no sé, nada, nada. O de que esa apariencia se engane, pero de esa celebrada. ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué se dice? Pues... es que no sé. Es que no sé. ¿Cómo? ¿Apariencia de una persona con...? Sí. Es que no la vi mucho, es que... pues que parece muy risueña y sonríe más. Y seguro que me caería muy bien, tengo que conocerla más. Pero gano. Bueno, yo de Mónica, que es muy trabajadora. ¿Qué os iba a decir yo? Pues que ten, ves que ten espírito de lucha porque compaxinando o seu traballo coa universidade ten o seu mérito. Pues nada, que Yoli é unha moi boa compañeira, só me dicen que vai dar unha asignatura, o cual... Bueno, que ten moi... Claro. Bueno, ambas, que son moi paradoras. Es una chica muy simpática y lo pasa muy bien en el rato. Me acuerdo que una vez en un sitio, pues, teníamos que juntarnos así tal, y en el ir, las que nos conocíamos, dijimos, venga, mira, bien, y tope maja, ¿eh? Tope maja. Muy agradable, sí. Bueno, pues yo de algo puedo decir que es una rapaz muy sociable, muy faladora. Que para la clase, para ver. Bueno, pues yo de Oliva digo que es una persona que transmite muy buena energía, muy trabajadora y muy empática. ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Qué bravo! Se te estuvo los colores. Yo digo que me parece una chica muy trabajadora, que lo que se propone lo consigue y que es muy constante. Bueno, pues de María digo que es una chica muy estudiosa, que saca muy buenas notas y que nada, que es un placer tenerla de compañera. Bueno, de Sheila, que es una de mis amigas de la facultad, que es muy simpática, muy trabajadora y que da gusto estar con personas que transmiten tan buen rollo como ella. Vale, pues eu de ti digo que é unha persona moi risueña, que é unha chica genial e que tamén é moi traballadora, claro. Pois eu de Bea vou dicir que é unha persona moi constante, moi trabajadora e que é un placer tenerla con ela. Quiero resaltar que se notó que este año hizo muchísimo más esfuerzo para participar, para hablar en clase y todo eso, que le cuesta mogollón e intentó superarse a mí misma, entonces creo que es lo mejor que hizo este curso. Pues nada, de Sara decir que sigas teniendo la energía que tienes y que sigas sacando las sonrisas que me vas a sacar todas las mañanas. Que se esfuerza por todo lo que hace, tanto en exámenes, por trabajos, todo, y que le pones mucha ilusión y ganas a todo lo que hace. Pues yo de Ángela tengo que decir que tiene mucho espíritu emprendedor, que se implica mucho en el trabajo y además muy simpática. De Paola, pues que a pesar de que es la que viene de más lejos y tiene una experiencia distinta, pues que se supo integrar un montón y con el idioma, con todo. Thank you.
sí. Es una chica muy trabajadora, muy simpática y nosotras me gustó un montón con la lengua y en el segundo semestre. Pues yo de Tania voy a decir que coincidí con ella en el primer cuatrimestre y también una chica muy trabajadora y simpática. Pues yo de Elena, la conozco muy pero... ¡Elena! ¡Elena! Pienso que una... ¡Ay, perdón! ¡Qué pedazo de nombres! ¡Qué increíble! Que me parece una chica muy, muy alegre, que, bueno, como tampoco sé muy bien cómo, cómo es en la clase, pues, hablar la, la exposición, me pienso que fijo un trabajo, bueno, en general, fijo un trabajo muy bien. Como... Bueno. Bueno, pues é o de Paloma que tiene. Que é unha chica moi espontánea, moi alegre tamén. Tamén que me ten moi pinta de ser moi boa compañeira. Bueno, mi pinta. Ser de pinta, pero... Yo le digo, pues de Isa yo digo que es una chica muy buena, que es muy trabajadora y que es una compañera como amiga. Mira que bien.